derrame de petróleo ruso en Polonia. Grandes cantidades de crudo se vierten en Polonia. El petróleo ruso. Dios nos tenga de su mano. Un soldado ucraniano se ve en el momento en que destruye un misil ruso, desde luego con armamento norteamericano. Los ciudadanos de Kiev se esconden, están aterrorizados. El peligro de que se siga disparando en contra de ella, de ellos. Los civiles son el blanco. Putin se encuentra derrotado ante el ejército ucraniano, pero ahora se dedica a matar civiles. El régimen ruso cierra la semana, doctor Fernando, con nuevas amenazas. El subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, advirtió ayer, doctor Fernando, que la entrada de Ucrania a la OTAN significará una escalada garantizada del conflicto hasta la Tercera Guerra Mundial. Así lo dijo ayer. Recordemos que la semana pasada, tras la anexión de 4 de sus regiones al territorio ruso, Ucrania firmó su solicitud formal para entrar a la OTAN. Sin embargo, el secretario de esta alianza, Jens Stoltenberg, insistió que la OTAN no está implicada en el conflicto ucraniano. Pero estas declaraciones no han sido suficientes para el Kremlin, y este funcionario de seguridad de Rusia agregó que las acciones que llevan a cabo los países de Occidente, es decir, el apoyo militar que le han dado a Ucrania, muestra que son participantes directos del conflicto, y recalcó que aceptar a Ucrania entonces a la OTAN sería un paso suicida. Doctor Fernando, también les quiero contar que ayer fue publicada una investigación hecha por la agencia de noticias estadounidense Prensa Asociada, que pone además los pelos de punta, porque les cuento que miles de niños han sido sacados de los sótanos de ciudades bombardeadas como Mariupol y de orfanatos de ciudades del Donbass, que están en este momento en manos de las tropas rusas. Estos niños son hijos de personas que murieron en los bombardeos rusos a instituciones y que además estaban con familias de acogida temporal y que no tienen padres ni representantes legales. Las autoridades rusas se están llevando a estos niños ucranianos a Rusia sin su consentimiento. Les han mentido, les dicen que sus padres no los quieren y los han entregado a familias rusas, mientras que les están dando también la ciudadanía de ese país. Una cosa que ha causado revuelo, doctor Fernando, en todos los medios de comunicación internacionales y también en las redes sociales. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino por videoconferencia ante la sesión de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Pidió, por favor, que el continente europeo encabece una iniciativa para crear un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes de guerra que ha cometido. Recordemos que desde que comenzó la invasión, las tropas rusas, doctor Fernando, han cometido crímenes de lesa humanidad. Han bombardeado instalaciones civiles como hospitales, como colegios, edificios de vivienda. También han atacado bienes de patrimonio cultural e incluso habrían cometido genocidio, porque recordemos las fosas comunes encontradas en ciudades como Izium, Limán, Bucha e Irpin. Entonces está Volodymyr Zelensky haciendo esta petición a Europa para que se cree un tribunal especial para juzgar a Rusia por crímenes de lesa humanidad. ¡Ay, María, por Dios! Los crímenes de guerra. El Hitler de nuestro tiempo se llama Putin. Así de sencillo, hay que decirlo.